Bienvenidos, bienvenidas a Arión está contigo y como siempre, gracias por volver a estar aquí los jueves con nosotros. Es una gozada y un placer que volvamos a ver por el chat gente que repite, eso es buena señal. Como siempre, dar las gracias a Arión por la iniciativa que nos permite, bueno, pues traer a gente del nivel que vais a ver hoy a compartir, a experimentar y a desarrollar conceptos que son muy interesantes. Y bueno, deciros que esto, como sabéis, no es una webinar sola, sino que son una serie de webinars de 8, de hecho hoy estamos de mitad de aniversario, ¿vale? Por una cuestión muy sencilla, porque ya hemos hecho 4 y nos quedan 4, ¿vale? Hoy sería la quinta, que como veis, Juan Ignacio Pérez Martín Sequeros está con nosotros. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes, un placer. Uh-huh. Gracias por convocarme. Encantadísimo estar con vosotros y deseando compartir ideas interesantes. Perfecto, pues mira, voy a hacerlo primero a ser educado, ¿vale? Después de haber dado las gracias a Arión, lo que voy a hacer es presentarte, ¿vale? Como mereces. Juan Ignacio Pérez Martín es coach ejecutivo y de equipos certificado por PPC y CFE. También es certificado CoreOps. Hice coaching, formación en coaching ejecutivo sistémico y de equipos, Master Practitioner en PNL. Es ingeniero superior industrial, máster de dirección comercial y máster en Business Administration por el Instituto de Empresa y por ESIC. Consultor formador en ESIC, en máster y en empresas, y imparte dirección comercial, gestión de clientes, dirección de marketing. Tiene, aunque es muy joven y lo estáis viendo en pantalla, más de 22 años de experiencia en coaching, consultoría, ventas, marketing, gestión de proyectos, equipos, director de ventas, director de marketing, director de desarrollo y negocio. Bueno, la verdad es que es una barbaridad, Nacho, el currículum que tienes, ¿vale? Y no sigo porque podría seguir, ¿verdad? Porque a nivel de formación, pues alrededor de unas 3.000 personas pasan por tus manos año tras año. Y además eres conferenciante dentro de los eventos empresariales, ¿vale? Y un dato muy importante, por eso lo de la música, es que tiene una doble titulación en música por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Ahora entendéis cómo los músicos siempre intentan utilizar esa herramienta maravillosa. Nacho, vamos a empezar y vamos a trabajar, ya sabéis lo que vamos a trabajar hoy, ya nos lo ha puesto Nacho, ¿vale? Entonces, bueno, tampoco le quiero robar mucho tiempo, sabéis que la dinámica estamos siempre trabajando, primero hay una serie de conceptos que hemos trabajado previamente Nacho y yo, y evidentemente que Nacho nos quiere contar como experto en comunicación y como coach, ¿vale? Y al final es un concepto que vamos a ir desarrollando. Luego, por el chat podéis hacer las preguntas que consideréis, de hecho Nacho ya os ha invitado a que lo hagáis. Iremos intercalando preguntas y siempre al final de la presentación pues haremos un concepto interesante de compartir, debatir y preguntar para que Nacho nos pueda contestar. Así que voy a cambiar de presentación, Nacho, y porque además gentilmente Nacho lo que ha hecho ha sido prepararnos una pequeña presentación para que hoy que estamos hablando de comunicación, además pues podamos tener el recurso visual, que es muy importante hoy hablar de comunicación sin poderos ver las caras, ¿vale? Por el tema del ajetreo de las cámaras. Y bueno, pues el concepto de tener coartadas algunos de los sentidos de la comunicación fundamentales, pues quería que tuviéramos presente delante de esta presentación, ¿vale? Sabéis que a través de la página web arionestacontigo.meetup.es tenéis luego los takeaways, os dejáis simplemente lo que sería vuestra referencia de mail y gentilmente os lo enviamos, ¿vale? Y Nacho, empezamos yo creo que de la mejor forma posible, que es hablar de objetivos para hoy, ¿verdad? Claves para ser grandes comunicadores, comunicación interpersonal y la comunicación de tu negocio, que es algo importantísimo, ¿vale? La gente nos está escuchando, la mayoría pues son responsables, personas responsables de tiendas de alimentación animal, como bien sabemos, y evidentemente, pues bueno, también hay que comunicar a nivel personal y a nivel de negocio. Así que la primera pregunta, o antes de la primera pregunta, creo que tienes algo preparado, ¿verdad? Algo que es fundamental, Jesús, y es la gran herramienta para el desarrollo de personas, de equipos y de proyectos. Veremos algunas herramientas a lo largo de la sesión de hoy, pero esta herramienta para mí es clave, es oro, es un plan de acción. Y en este caso, como estamos hablando de comunicación, le he llamado plan de comunicación, que es comunicación en acción. Esta herramienta es potentísima y yo la trabajo continuamente con vendedores, porque en la venta es clave nuestra capacidad de comunicar con nuestros clientes y con nuestros equipos, o con los proveedores. En definitiva, la comunicación es la base de la vida. Bien. Pues yo os invito a que tengáis esta herramienta y os la dibujéis ahora. Os la dibujéis en una hoja en horizontal, cogéis un DIN A4 y os la pintáis así rápidamente. ¿Para qué? Para que hoy os llevéis entre 5 y 10 ideas de acciones que te van a venir bien para tu objetivo de comunicación. Cada uno tiene que pensar
cualquiera que sea su objetivo. Pues mira, mi objetivo sería comunicarme de una forma fluida, o mi objetivo en comunicación es escuchar más, o mi objetivo en comunicación es que mi equipo me entienda, o que mis clientes me digan, oye, lo he entendido perfectamente, o comunicar cosas diferentes, de manera diferente. Cada uno tiene que irse poniendo sus objetivos y las acciones para cumplir ese objetivo. Trataros de poner uno, pero se pueden poner más objetivos si uno quiere. Y luego después ya le ponéis fecha, veis qué personas o recursos necesitáis, veis qué dificultades puede haber, ahí está el tema de obstáculos, y es clave que todo plan de acción, y he sido director de grandes proyectos en compañías pequeñas y grandes, es clave el seguimiento. Si no hay seguimiento, el plan se suele quedar ahí, muerto de risa, ¿verdad, Jesús? Correcto, Nacho. Que se quedan ahí, en los cajones, ¿por qué? Por falta de seguimiento. Incluso en la columna de seguimiento puedes poner aprendizaje. Perfecto. Y este plan de acción, os digo, rápidamente, yo le uso de 5 formas distintas. La primera, para esta sesión de hoy, para ponerte acciones y para cualquier acción formativa. La segunda, para desarrollar una competencia o habilidad, como puede ser la comunicación o puede ser también tu capacidad de organizar. Es que yo soy muy desorganizado. Pues haces un plan de organización, es el segundo uso. El tercero, para gestionar a tu equipo, perfecto plan de acción. En lugar de comunicación, plan de acción, de gestión del equipo. El cuarto, para desarrollar un proyecto de iniciativa. Y el quinto podría ser, para nuestros clientes, un plan de acción para mejorar la gestión de nuestros clientes. Y ahí tenemos la visión de un plan de acción de manera muy resumida que nos puede ayudar a desarrollar a las personas. Y como tú bien has dicho también, además de ingeniero, soy coach, y lo tengo muy claro, los coaches ayudamos a desarrollar a las personas, a sacar lo mejor. Y la gran herramienta de desarrollo, el plan de acción. Perfecto, Nacho. La verdad es que ya nos has puesto deberes desde el minuto uno y eso me encanta. Me parece que es algo fundamental porque al final lo que queremos en estos 45 minutos que estamos contigo es aprender y poner en práctica lo que nos vas a contar. Así que me encanta. Cosas. Esa es la idea clave, que se lleven cosas. Bueno, pero entonces, Nacho, ¿en qué se basa para ti el éxito profesional? Porque esto es difícil de definir, ¿no? Entonces, ¿para ti qué es esto? Es una muy buena pregunta. Tiene dos grandes patas. La primera es una pata importante. El conocimiento técnico. Hay algunos que diríais, oye, conocimiento técnico es imprescindible. Claro, es un 15%, que es mucho, pero no es el gran porcentaje del éxito. Esto está estudiado. Ha habido gente que ha estudiado miles de empresas y ha llegado a esta conclusión. Las personas que tienen éxito profesionalmente son personas que saben, pero eso solo es el 15%. ¿Dónde está realmente la chicha del éxito profesional? En la actitud. Hay quien dice, la actitud es lo importante de la vida, Jesús, ¿sí o no? Correcto. ¿Más importante que la salud o menos? Pues, hombre, la salud es complicada, pero la actitud hace que incluso la salud eche para adelante. O sea que... Ahí está la clave. ¿Vosotros qué pensáis? Podéis irlo poniendo en el chat. ¿Qué más importante, la actitud o la salud? La verdad es que es bueno cuando conoces a gente, ¿verdad? Que incluso con enfermedades graves tiene una actitud ejemplar, ¿no? Entonces, fijaros, Antonio García lo tiene claro, ¿eh? Yo me quedo con Antonio, las dos. Qué bueno, Jorge, qué bueno. La actitud, yo también pienso, Jorge, que es todo. Porque la actitud muchas veces nos lleva a una buena salud. Es verdad que la salud es clave y sin eso no vamos a ningún lado. Pero es que muchas veces nuestra actitud determina nuestra salud. Y esto es importantísimo reconocer que el 40% de nuestra salud depende de nuestro estilo de vida. Y eso viene de la actitud. Y lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque, fíjate, Jesús, mucha gente dice, es que la actitud es lo importante. Claro, esto es como decir, hay que ser millonario. Sí, y yo digo, qué cachondo. La clave es cómo conseguir tu mejor actitud. Yo tengo la gran clave de oro y lo tengo muy estudiado. Y como has dicho, formo a 3.000 personas cada año, desde hace 10 años ahora. Y me lo dicen muchas de ellas. Dice, Nacho, totalmente de acuerdo y lo he comprobado y funciona. La gran clave para tu mejor actitud es tu comunicación. Por eso esta sesión es tan bonita y tan importante. Porque además, la actitud va a enfocar directamente mi comunicación interna a mi autoconfianza, mi autoestima. Y hacia adentro es mi autoconfianza, pero hacia afuera es mi capacidad de crear vínculos de confianza a largo plazo. Que hagan que la comunicación fluya. Y a este concepto se le llama rapport. ¿Qué es el rapport? Lo pongo en el chat para que veáis cómo se escribe. Es una palabra que existe en inglés y en francés. En español no. Rapport, en inglés, es vínculo, link, conexión. En francés es rapport, relación. Par rapport a, dicen, en relación con. Aquí vamos a decir en comunicación que es el vínculo de confianza que hace que la comunicación fluya. Por eso el rapport es clave. Por eso hay que entender que además
tener relaciones de confianza con esos clientes va a ayudar mucho a la fidelización. Pero más allá, con nuestros equipos, si ellos también tienen esa autoconfianza, la van a transmitir, Jesús, hacia el exterior. Pero ya para rematar incluso, es que las cuatro P's famosas del marketing, que seguramente algunos saben cuáles son, las cuatro P's, producto, precio, plaza y promoción, las cuatro tienen que ser generadoras de confianza. Nuestros productos y servicios tienen que ser generadores de confianza, el precio, las personas vendedores que hacen la promoción, y es la comunicación, y el lugar, un lugar que genere confianza, un ambiente, un entorno agradable, y de esto también hablaremos para ser generadores de trabajo. Fíjate, Nacho, que estamos empezando por todo lo alto, porque Tatiana acaba de contestarte, y a mí me parece que es magistral la contestación. Hay que tener actitud saludable, o sea, grande, enorme. Tatiana, me parece muy bien centrado. Y Enric también, que dice que la actitud multiplica. Eso por supuesto. Y yo os quiero dar una idea que es, para mí, oro. Y es, ¿cuál es la gran actitud cuando tenemos un negocio como el nuestro? Con nuestros clientes, cuando entra un cliente y necesita alimentación o necesita algún complemento para su mascota, ¿cuál es la gran actitud? ¿Qué diríais vosotros? Podéis ponerlo en chat. La gran actitud que nos ayuda a multiplicar nuestra venta, fijaos lo que os digo. ¿Podemos darle alguna, vale? A ver. ¿Algún ejemplo por ahí, alguna pista, Nacho? Empieza, a ver, vamos a ver qué pone. Primero, interesarnos, oyente, me encanta. Estáis hablando de la escucha, mostrar interés, empatía, conexión. Oh, Raúl, estáis dando de lleno, pero todavía más potente. Empieza por la A, de atención y conocimiento. ¿Alguien más quiere poner? Óscar está escribiendo. Asertividad, buenísima, Óscar, buenísima. Yo os lo digo, lo tengo clarísimo. La actitud de ayuda. Nuestros clientes tienen que sentir, ya no escuchar, no, sentir que estoy aquí para ayudaros. Eso es lo que yo quiero en esta sesión. Ayudaros a que consigáis acercaros a vuestros objetivos. Asesoramiento, muy bien, Enric, y también mascotasole.com, lo está diciendo muy bien. Asesoramiento es parte de la ayuda que le vamos a dar. Pero también les ayuda muchas veces a escucharle cuando están necesitan desfogarse, que verdad que vienen a nuestra tienda y muchas veces nos cuentan sus penas. ¿Eh? Claro. He estado en muchas tiendas donde de vuestro negocio, donde realmente la gente llega y se desahoga lo que ha pasado o disfruta contando lo que su mascota ha hecho. Fíjate lo que me ha hecho. Y dice el nombre de su animal, de su mascota. Es muy importante que estemos en modo ayuda en cualquiera de las posibles dimensiones de la ayuda. Y por eso tenemos, como estás ahora mismo poniéndonos, Jesús, que entender cómo funciona el cerebro. Porque al final hay que darse cuenta que cuando hablamos con clientes, con nosotros mismos, con nuestros equipos, hablamos de cerebros. Para mí está aquí la clave. Entender cómo funcionamos, y para ello hay que saber que el cerebro es como un paracaídas. ¿Qué le pasa a un paracaídas? Que si no se abre, no sirve para nada. Es muy importante que abramos primero nosotros el cerebro para después provocar que quien tenemos enfrente se abra. ¿Por qué? Porque el ser humano funciona por espejo. Por eso, me acuerdo, Jesús, la primera vez que traje el cerebro a una sesión, dijeron, ¿está roto? Y dije, no, no está roto. Este es el rapport. Por aquí conectamos. Es como Avatar. ¿Qué hace Avatar? ¿Os acordáis de Avatar? ¿Lo habéis visto? En esta semana, Nacho. ¿Eh? Esta misma semana. Esta misma semana. Me encanta, qué película más bonita. Coge la cola, el Avatar, y la mete dentro del animal volador. Para que se produzca, ¿cómo se llama? El vínculo. ¿Le llama así? Sí, sí. Rapport. Ni más ni menos. ¡Qué bonito! Nos lo están enseñando las películas. Vamos a tratar de conectar con nuestra cola en el animal del cliente. Con el cliente y con su animal. Claro que sí, con su mascota. ¿Por qué? Pues porque es muy importante esa conexión. Entender lo que le gusta de su mascota, entender lo que quiere conseguir y desde ahí tratar de ayudarles. Perfecto, Nacho. De hecho, joder, son películas que además están hechas desde la ciencia. Y cuando lo dicen, evidentemente lo dicen porque saben lo que están diciendo y es genial. Nacho, segunda pregunta. ¿Qué técnicas recomiendas para sacar a tu mejor comunicador de dentro? ¿Técnicas para sacar el mejor comunicador? Pues fíjate, lo primero que diría es reconocernos. Reconocerme a mí mismo. ¿Qué capacidad tengo de comunicación? Y para eso es muy importante que yo me evalúe, pero también que otros me evalúen. Y por eso, Jesús, le vamos a regalar, porque para mí es un regalo de verdad, un test de 20 preguntas
que los daremos a posteriori, ¿verdad? Lo van a poder acceder, un test. Correcto, sí. A través de la página web de arionestacontigo.meethub.es, ahora os escribo por el chat, simplemente que dejándonos vuestros datos, que los datos que necesitamos es un email, pues gentilmente Nacho nos ha preparado pues un test para conocer si somos buenos o no somos buenos comunicadores. Exacto. La idea es que nosotros nos hagamos nuestra autoevaluación, pero también que preguntemos a otros por nuestras capacidades de comunicación y que otros nos ayuden a descubrir cómo nos ven desde fuera. A eso se le llama imagen pública. Y desde ahí, acciones para llegar al nivel que yo creo que puedo y debería estar para la mejor relación con mis equipos y con mis clientes. Por eso hay que entender que muchas veces en nuestras comunicaciones no damos todo lo que podemos por miedo. Y tenemos que cuestionar ese miedo. Y para mí, clave en los grandes comunicadores es que reconocen sus miedos como algo natural y los aceptan. Y a partir de ahí se ponen a pensar, ¿realmente este miedo me ayuda a algo? ¿Este miedo tiene algún sentido? Porque a veces las personas que empiezan a trabajar en nuestras tiendas, pues están con miedo. ¿Cómo voy a decir yo esto? Que no sé. Tratemos de formarlas, de hacer planes de acción para ellos, para que su formación les ayude a tener esa mayor autoconfianza y desmontemos sus miedos. Y por eso, una de las claves es ver que muchas veces, como pongo aquí, el miedo está sobre pies de barro. Es decir, sobre algo que no se sustenta demasiado. Que son cosas que, bueno, el cerebro pues tiene esa capacidad de crear esas ideas, pero no hay que darlas por válidas. Por eso hay que plantearse, antes de empezar a comunicar con mi equipo, con mis clientes, ¿qué me digo? Cuando yo veo gente que habla en público, les formo muchas veces y veo que sus miedos empiezan dentro de su propio cerebro. Cuando van a comunicar y se están diciendo dentro de su cabeza cosas horribles, ¿qué me digo antes de empezar a hablar con otros? Eso va a determinar en gran medida mi actitud. Y aquí viene una de las grandes claves de oro, que es, realmente esto sería para mí lo más importante, y es esto. ¿Qué me estoy diciendo dentro de mi cabeza? Porque me tengo que cuestionar eso que me estoy diciendo si me ayuda algo. Y a través de escucharme, darme cuenta que esos miedos a veces no tienen sentido y que me estoy diciendo cosas que no me ayudan a acercar al objetivo y que tampoco son positivas. Por eso la clave va a estar en darme cuenta que me estoy diciendo. Y tratar de utilizar, y aquí viene el diamante, un lenguaje positivo y productivo. ¿Qué es positivo? Motivador. ¿Qué es productivo? Lo que me acerca al objetivo. Señoras y señores, para tener tu mejor actitud, la clave es utilizar un lenguaje positivo, motivador y productivo. Y aquí hilo con algo que estaba diciendo Raúl antes, Raúl Sierra. Decía, palabras a evitar. Raúl, te respondo, ¿qué palabras a evitar? Todas las que sean negativas. Pero la clave está en escucharte a ti mismo. ¿Qué me estoy diciendo? Y por eso aquí tenéis una acción para vuestro plan de acción. El que hemos visto en rojo al principio. Ahí, una acción. 10 veces al día es la receta. Escucharme. 10 mínimo. Y decir, ¿esto que me estoy diciendo es positivo y productivo? Y si es negativo, ¿qué hago? Girar mi lenguaje para convertirlo en positivo y productivo. Productivo, me acerca al objetivo. Y si es real eso que me estoy planteando, decir, bueno, vale, puede ser que esto es algo que puede pasar, que puede ser que esto se caiga o que no lo diga bien o que el cliente no me entienda. ¿Qué voy a hacer? Tener un plan B es súper inteligente para ver cómo puedo girar esto que no está funcionando bien y convertirlo en algo más positivo todavía. Incluso plantearme, ¿qué podría perder en el caso de que lo hiciera? En el peor de los casos. La aceptación de los miedos es algo clave. Y por eso, tener un plan de riesgos y un plan de contingencia, un plan B, nos va a ayudar a muchas veces minimizar ese impacto. La clave, como os digo, es antes de empezar mis comunicaciones, tomar conciencia de lo que me estoy diciendo y gestionar mi lenguaje para apuntarlo y enfocarlo de manera productiva y positiva. De hecho, Nacho, yo a mis hijos les digo siempre que no me digan lo que no pueden hacer. Les digo que decirme lo que sí podéis hacer, ¿no? Porque es un concepto de, no, que no puedo hacer esto, papá, que no puedo no sé qué. Bueno, pues dime que sí puedes hacer, ¿no? Que eso es algo también como muy interesante y va muy al hilo de lo que tú estás contando, que es maravilloso y realista, además. Claro. Por eso la clave está en la preparación. Y yo me he inventado una palabra, Jesús. Perfecto. Y es la preparación. Fíjate qué palabra más bonita. Esta te vas a quedar, ¿eh? Sí, por supuesto. Jorge, ¿qué te parece? Preparación. La preparación. Yo tuve un entrenador que
yo jugaba baloncesto ahí con mis 15, 16 años y conseguimos llegar a un campeonato de España. ¿Gracias a qué? A un entrenador maravilloso que nos motivaba muchísimo y que nos decía, lo que no hagas en el entrenamiento no lo quieres hacer en el partido. Hay que entrenar. Prepara acción, preparar la acción. Una buena preparación te va a garantizar tus mejores resultados y tus mejores capacidades en esa acción. Por eso tenemos que empezar por prepararnos y por hacer mi check-in. ¿Qué es mi check-in? Es igual que en los hoteles, en los aeropuertos, cuando llegas y haces check-in. ¿Qué es mi check-in? ¿Estoy preparado para esta comunicación? ¿Está la tienda preparada para atender a los clientes? ¿Está el equipo preparado? ¿Estoy yo preparado para hablar contigo? ¿Qué hemos hecho Jesús y yo? Hemos preparado con ciencia esta sesión para hacerlo lo mejor posible. No sé si será lo que vosotros esperáis, pero vamos a tratar de dar lo mejor nuestro. Hemos preparado herramientas, hemos preparado comentarios, hemos preparado preguntas, hemos preparado con mucho cariño. ¿Para qué? Para daros lo mejor que podamos, lo mejor que esté en nuestra mano. Y esta es la idea. Preparación, check-in. Y antes de empezar, he hecho mi check-in. Desde media hora antes, ¿sabéis qué he hecho? Me he echado una siestecita a eso de las 3:15. ¿Para qué? Para estar tranquilo, para estar súper descansado. Y después, a las 3:30 ya, a tope, venga ya, vestido estoy y tal. Me decía Jesús, ¿estás desnudo? ¿Estás vestido? No, seguro. Ya estoy, estoy. Además, hago deporte, me alimento bien, tengo agua, hidratado, todo preparado. Tengo aquí todo, el cerebro, tengo todas las cosas que puedo usar por si acaso. Claro, tengo muchos elementos, he hecho mi check-in. ¿Para qué? Para vosotros y para desarrollar, en la medida que pueda, mi mejor comunicación. Y otra cosa que he hecho ha sido hablarme interiormente. Y hacia afuera, el hecho Jesús, va a salir fenomenal. Estoy súper bien, súper contento, tranquilo, porque creo que lo vamos a lograr en una comunicación que les pueda llegar y que les pueda ayudar con ideas. Qué importante es esto que os decía, hablarme interiormente para hacer tu mejor check-in. Y a partir de ahí, lenguaje, me hablo interiormente, pero además, cuerpo. El ser humano es cuerpo, lenguaje y emoción. Somos esas tres cosas. Primero me hablo interiormente. ¿Qué es lo que más puedo controlar? Mi cerebro racional. El lenguaje está en la parte racional. Ahora trato de crear imágenes mentales. Eso es cuerpo. Somos en gran medida cuerpo. ¿Cómo preparo mi cuerpo? Descansando, alimentación, pero también creando imágenes. La imaginación muchas veces es más poderosa que la propia realidad. Esto es un principio de PNL. Programación neurolingüística, tema en el que soy experto practitioner. Importantísimo crear imágenes mentales, porque las imágenes mentales que, como digo, se aproxima a cuerpo, nuestra mente las reconoce y después se comporta acorde con ellas. Es clave visualizar lo que quiero, no lo que no. Hay gente que dice, yo sé lo que no quiero, y yo digo, pues pobrecillo. ¿Por qué? Porque si todo el día estás pensando lo que no quieres, tu realidad es lo que no. Hay que pensar lo que sí dice. Ya, pero es que no puedo evitarlo. Sí puedes. A través de lo que más puedes controlar. ¿Qué es? Para ponerlo, ¿qué es lo que más puede controlar? ¿Qué es lo que más puede controlar el ser humano? Con la L. El lenguaje, Antonio. Fenómeno. El lenguaje, Raúl. El lenguaje que genera actitud. Yo no puedo controlar mis emociones. Son las que son. Pero sí puedo controlar mi lenguaje interior. Y enfocarme a través de mi lenguaje interior a visualizar lo que sí. Tenéis que imaginar vuestra tienda como la queréis tener, a vuestro equipo como queréis que esté demotivado. Hablad mucho a vuestro equipo de lo que queremos con nuestros clientes, no de lo que no. ¿Por qué? Porque el cerebro no distingue el no. Esto es un concepto clave. Si yo digo, atención, no pienses en un elefante rosa. ¿En qué estáis pensando? ¿Por el bienestar? No pienses en un elefante rosa. Yolanda, claro, Antonio. Esto es lo normal. ¿Y los demás? ¿En qué estáis pensando? En los zapatos que lleva al juego. Qué bueno. Con una trompa larga rosa, las pestañas se las han pintado de fucsia. ¿En qué estáis pensando? En elefante rosa. El cerebro no distingue el no más que por interpretación de lo que está diciendo. Decía antes, Raúl, dice, palabras a evitar. El no es una palabra muy importante. Más que para evitarla, para saber qué conlleva. Si yo digo, no quiero que me echen, ¿en qué estoy pensando? En que me van a echar, ¿verdad, Tatiana? Está escribiendo. Si yo digo, no quiero que llueva, ¿qué te imaginas? La lluvia. Quiero que haga sol, ¿qué te imaginas? El sol. Es muy importante enfocar el lenguaje y que nuestra mente genere las imágenes de lo que queremos. La tienda llena, nuestro equipo motivado, duplicando las ventas. Habrá que ser realista también. Pero tratemos de enfocar hacia imágenes realistas
de lo que queremos. Esto, Nacho, perdóname, Nacho, es como cuando vas al campo y hay muchas avispas o abejas y dices, me va a picar una, y dices, y todas las que hay y no te pican, ¿qué? ¿No? Pero bueno. Y si piensas que te va a picar, ya estás enfocando a que eso pase. Y propicias inconscientemente. El ser humano, Jesús, toma 11 millones de decisiones cada día. Solo 50 son racionales. La mayoría son inconscientes. ¿Basadas en qué? En lo que tu inconsciente tiene dentro de la cabeza. Por eso es tan importante gestionar ese subconsciente. Y por eso es muy importante los anclajes. ¿Qué es el anclaje? Óscar, totalmente de acuerdo, hablar en positivo. Y escuchar en positivo también, Milo. Fenómeno. ¿Qué es el anclaje? Es enfocar a sacar lo mejor de mí. ¿A través de qué? De un gesto, que puede ser este, o puede ser unido a un lenguaje, a una palabra. Por ejemplo, hay gente que cuando se quiere relajar dice om, y eso es su anclaje. ¿Anclaje qué es? Es un gesto, una palabra, o ambas, unido a unas emociones y unas capacidades que salen de tu cerebro. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes ese programa metido dentro de tu cabeza, porque son programas, tú puedes llamar a ese programa a través de ese gesto. ¿Qué hace Nadal cuando va a sacar? Hace un montón de gestos así, ¿eh? Se coloca el calzoncillo, se hace así. Es su anclaje de un buen saque. Y lo repite continuamente. ¿Para qué? Para enfocar su check-in hacia sacar lo mejor. Yo juego mucho al pádel, Jesús, como bien sabes. Sí, cuando estoy jugando al pádel y quiero ganar, hago el gesto de cuando gano. Es decir, que funciona hacia una dirección y hacia la otra. Cuando yo gano, hago el gesto, pero también lo puedo hacer antes y saco mis capacidades del Nacho Pérez ganador. ¿Por qué? Porque funciona en las dos direcciones. El cerebro es programable y una forma de programarlo es con anclajes. Es muy importante que cada uno haga sus anclajes de lo que quiera conseguir. Si lo que quieres es paz, identifica tu anclaje el que quieras. Si lo que quieres es éxito, tu anclaje es el éxito. Y por eso es fundamental. ¿Cuál es el tuyo? Tu anclaje del éxito. Nacho, yo lo que te voy a decir es que, por favor, que no lo vuelvas a hacer para que no nos vuelvas a ganar al pádel, por favor. Es que ya sé cuál es tu truco, tío, ¿eh? ¿Cuál es tu anclaje del éxito? Mi anclaje del éxito es pensar en mis hijos. Qué bueno. Eso es una imagen. Es una imagen visual, pero me ayuda mucho. Cuando unes esa imagen a un gesto de algo que hagas con tus hijos, como que les coges de la mano, puedes hacer así con tus manos y pensar que le estás cogiendo a ellos de la mano, pero además le unes la palabra de su nombre, ese anclaje se vuelve poderosísimo. Y es un programa que, fíjate, te está haciendo sonreír. Nacho, sí, siempre que hablamos y debatimos y experimentamos en cosas que nos encantan, yo siempre estoy con una sonrisa cuando hablo contigo. Y eso también es porque el efecto de lo que estás contando es verdad. No es que solo lo escriban en los libros, sino que es verdad. Pero bueno, me preocupa un poco el tiempo, que ya sé que lo hemos preparado con cariño, pero vamos adelantando cosillas, ¿vale? ¿Y cómo lo hilas la comunicación y la confianza? Aunque creo que lo has dejado súper claro. Yo creo que ya estamos hablando de ello, pero vamos a ir más allá, vamos a ir más profundo, porque hemos hablado del rapport. Pues vamos a ver ahora 5 elementos que nos van a ayudar a generar rapport. Lo primero, que nuestra tienda esté agradable para nuestros clientes. Y tenemos que preguntar a nuestros clientes. Una de las grandes herramientas que podemos utilizar en comunicación es la pregunta. Preguntar a nuestros clientes, sobre todo aquellos que más feedback nos puedan dar, ¿cómo ven nuestra tienda? Porque rapport, vínculo de confianza, que la comunicación fluya, la clave empieza por un entorno agradable, que se sientan a gusto. Y tienen que sentirse a gusto incluso por cómo vamos vestidos, por cómo están dispuestos todos los productos que podemos tener allí, por la luz, el ambiente, por el olor, muy importante en las tiendas, ¿verdad? Los olores. Tenemos que cuidar esto porque a veces estamos dentro y no nos damos cuenta, pero quien viene de fuera sí se da cuenta. La limpieza, el orden, la claridad, los mensajes, todo eso, luz, temperatura, hace un entorno agradable. Y a partir de aquí, atención, no vale utilizarlo de manera malévola, ¿eh? Porque esto va directo al subconsciente. Subimos de nivel. Igualar lenguaje. ¿Qué es igualar lenguaje? Es repetir las palabras que dice tu interlocutor. Esto genera rapport, vínculo de confianza que hace que la comunicación fluya. Repetir sus palabras. Y repetir también, o ir similar a cómo va vestido, he hecho igualar lenguaje, igualar cuerpo. Igual al cuerpo sería ir vestido similar a cómo va tu cliente. Si tu cliente viene en chándal, pues a lo mejor tenemos que ir en chándal. Si nuestro cliente viene vestido con camisa, pues deberíamos ir acorde con cómo van nuestros clientes. Y repetir también sus gestos. Eso es igual al cuerpo. Igual al cuerpo pasa por vestimenta,
pero también gestos de cliente. Si el cliente dice, joder, pues esto está fenomenal, y hombre, pues me alegro que te parezca fenomenal, que estoy aquí igualando cuerpo y lenguaje. Si él dice fenomenal, yo digo fenomenal, y con un gesto similar. ¿Hay que hacer exactamente lo mismo? No necesariamente, pero parecido. Lo que no podemos hacer es que si mi cliente está de pie, yo está sentado. O si mi cliente está apoyado, pues yo puedo apoyarme un poquito también. Estar cerca de su posición física ayuda a ese igual al cuerpo, que es generador directo de rapport. Gestos, postura, ropa, nos va a ayudar muchísimo. En paralelo, eso es, Oscar, fantástico. Es hacer el espejo, se llama de hecho así, espejar. Igualar lenguaje se le llama parafrasear. Y se trata de utilizar un lenguaje paralelo al que tiene mi interlocutor. Incluso utilizando las palabras, como he dicho hace un momento, que él utilice. Y utilizando un lenguaje que la otra persona entienda. Si hablamos en un lenguaje muy técnico, no es generador de rapport. Puede ser que yo quede como que sé mucho, pero la otra persona no se entera. ¿Es generador de confianza eso? Pues no, si no lo entiende. Estará muy bien que le hagamos saber algunos conceptos clave y de alguna forma le formemos. Dice Tatiana, dice, si la persona que tienes enfrente tiene un lenguaje negativo, muy buena pregunta. Yo no voy a entrar en la parte negativa. Trataré de ayudarle a girar el lenguaje. Y si viene muy negativo, Tatiana, lo que yo recomiendo es escucharle. Escuchar, escuchar y escuchar. Y lo vamos a ver dentro de un momento. El cuarto nivel es igualar la emoción. Si mi cliente viene súper contento, ¡joder, que estoy tan contento! Yo digo, anda, cuéntame, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué estás tan contento? Estoy igualando la emoción. Súper. ¡Uy, qué contento! Y yo le digo, cuéntame, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué estás tan triste? Y dice, le he igualado el lenguaje. Ya, pero la emoción, ¿no? Trata de acercar un poco tu emoción. Si dice, ¡joder, qué de gusto tengo! Yo digo, cuéntame, ¿qué te ha pasado? ¿Ves? Él hace, ¡oh! Y yo hago, ¡oh! Estoy guardando emoción. Sintonización emocional. Y por encima de todo, respeto. El respeto no puede faltar nunca a nadie. Nadie, ni nadie a ti, ni tú a nadie. Es muy importante en los equipos. A veces la desmotivación que encontramos, ¿verdad, Jesús? En muchos equipos se produce porque los jefes no respetan a las personas del equipo, a los colaboradores. Y es clave que cualquier persona que crea que le hemos faltado respeto tenga la confianza de decírmelo. Porque ¿quién diríais que es el dueño de tu respeto? Contestad el chat, por favor. ¿Quién es el dueño de tu respeto? Antonio, Yolanda, Tatiana, excelente. Eso es. A ver, Alba, Anabra, Carlota, Carmen, uno mismo. Tú eres dueña y dueño de tu respeto. ¿Quién decide si te falta respeto? Tú. Por eso es clave que para crear rapport no faltemos nunca al respeto, y también si alguien nos falta respeto, dile, por favor, dice uno mismo y mi mujer, dice Milo. Ese está muy bien, Nacho, ese está muy bien. Que uno mismo le pida al otro, por favor, te pido respeto. Y yo a mis clientes, si alguno me falta respeto, que no me faltan, le diría, por favor, te pido respeto, porque si no, no te puedo ayudar. La gran actitud, porque estoy aquí para ayudarte. Perfecto. Es fundamental que también no contamine a otros clientes si uno viene muy enfadado. Y por eso el respeto tiene que estar siempre por encima de todo. Y si alguien me dice, Nacho, me ha faltado respeto, yo diré, discúlpame porque para nada era mi intención. No puede ser nuestra intención faltar respeto a nadie. Perfecto, Nacho. Yo no te quiero faltar. Media final de esto. Venga. Cuidado, porque si faltas al respeto dentro de tu cabeza, sin querer, de manera inconsciente, se lo estás diciendo. Esto es como decía, no sé si a José Manuel Soto, se te nota en la mirada que vives de enamorada. Si tú tienes algo en tu cabeza, sin querer, millones de microgestos lo están diciendo. Así que, por favor, gira tu lenguaje y enfócalo en positivo y productivo para ni siquiera faltar respeto a nadie dentro de tu cabeza. Porque sin querer, lo vas a transmitir. De hecho, yo lo que te decía, Nacho, es que no te quiero faltar al respeto y cortarte, ni mucho menos, pero me preocupa el tiempo, que además es que... Vamos muy bien, Jesús. Como sé lo que hay detrás, no quiero que nuestros amigos se lo pierdan, Nacho. Y hay una cosa muy importante, que estamos hablando a nivel personal, pero también a nivel de herramientas empresariales para ser grandes comunicadores a través de la tienda, a través de todo lo que hagamos en nuestro concepto de marketing. ¿Qué nos recomiendas, Nacho? Pues mira, hemos hablado ya de varias herramientas, hemos hablado de planeación, hemos hablado también ahora de la pirámide del rapport. Eso aplica directamente a nuestra tienda, pero vamos a ir a herramientas un poco más estratégicas. Y una herramienta súper estratégica es el DAFO. ¿Quién conoce el DAFO? A ver, ¿quién lo conoce?
Bien, es un análisis estratégico fundamental, todos, fenómeno. Pues entonces, no me voy a entretener en él, pero sí deciros que va a ayudar muchísimo a nuestra comunicación. Y es hacer el DAFO enfocado a comunicación. ¿Cuáles son nuestras debilidades en comunicación? Las amenazas que vienen de fuera. Por eso decimos que las amenazas son factores externos. ¿Cuál es nuestra fortaleza en comunicación? ¿Y qué oportunidad tenemos de mejorar nuestra comunicación? Por ejemplo, online. O, por ejemplo, a través de campañas. Por ejemplo, podemos hacer comunicaciones a través incluso de otros sistemas, como pueden ser las redes sociales, que ya habéis hablado con Juan el otro día. Eso puede ser una oportunidad tremenda y muchas empresas la están aprovechando. Podemos hacer alianzas estratégicas para hacer comunicaciones conjuntas, planes de fidelización con otros, con otras tiendas con las que podamos colaborar o con otras entidades. Por ejemplo, y lo he conocido, hay algunas tiendas de nuestro negocio que llegan a acuerdos con tintorerías y han tenido muchísimo éxito. Y el 85%, está estudiado, de los clientes dijeron que repetirían esa acción con promociones conjuntas con tintorerías. Como todos sabéis, claro, los dueños de mascotas necesitan que quitarse los pelos. Y son negocios que de alguna forma tienen ese vínculo que es la mascota. Pues a través de eso podemos encontrar oportunidades para comunicar nuestros productos, nuestros servicios y para decir que estamos aquí, para darnos a conocer. Por eso es importantísimo el DAFO. Pero atención, el DAFO no vale para nada. Yo le digo que es un churrillo. Si no tiene... el CAME. El CAME es oro. Es poner en marcha, poner a nadar, poner a andar, a caminar el DAFO. El DAFO en sí no vale para nada si no tiene el CAME. ¿El CAME qué es? Decir, dame una C. ¿Cómo vamos a corregir las debilidades? Y de ahí salen acciones. Claro, es que nosotros no somos muy buenos comunicadores. Podemos corregirlo. Formación nos puede ayudar. A nuestros equipos. Amenazas, ¿cómo las vamos? La A con la A. Dame una A. ¿Cómo la vamos a afrontar? Y de ahí salen acciones, que son esos delfinitos que he puesto. ¿Para qué? Para tirar de las amenazas y lograr afrontarlas de una manera coherente, plan de acción. ¿Cómo vamos a mantener las fortalezas? Es otra herramienta clave, nuestra fortaleza en comunicación. Dice, es que hay clientes que son súper fieles. ¿Cómo la voy a mantener o mejorar? Porque clientes que ya me compran, puedo hacerles estrategia de cross-selling. Poyaque, le llamo yo, Poyaque me compras en la alimentación, oye, pues te podría vender, podemos lavar a tu perro, o podemos collar, lo puedes cambiar, o antiparasitarios, o muchos otros, cross-selling, venta cruzada. Y nuestro equipo tiene que ser consciente de que tenemos que tener esa oportunidad de hacer ese cross-selling, venta cruzada, o upselling, venderle más de lo mismo. Oye, si te llevas dos bolsas más de alimentación, esta de 5 kilos te puede venir mejor por esto, esto y esto. Y tenemos oportunidad de ir más allá. Perfecto. Por eso, el DAFO como herramienta superestratégica, el CAME imprescindible. Perfecto, Nacho. ¿Y esto que es un gran secreto que nos vas a contar? Sí, señor. Yo he sido director, Jesús, de grandes proyectos, como decía, también en empresas multinacionales, además de director comercial y otra historia. He sido director de proyectos. Y compartido con algunos compañeros directores de iniciativas y de proyectos en empresas, lo tenemos muy claro. El éxito, el gran éxito de un proyecto... es la matriz de comunicación. Cuando queremos hacer algo suelto, pues no hace falta ir a esta herramienta. Pero si lo que queremos es una campaña orquestada que dure varios meses, incluso un año, o incluso planes a 3 años, la matriz de comunicación es fundamental para que no nos dejemos nada de lado, para que informemos a todos los colectivos que queremos, a todos los tipos de clientes que tenemos, segmentos, para que sepamos cuántas personas hay en cada segmento, para saber dónde están. Y a partir de dónde están también elegir el canal adecuado, porque hay personas que a lo mejor prefieren canal online, otros prefieren presencial, otros prefieren a través del móvil, a través de apps. Tenemos que escoger objetivos de lo que queremos comunicar a cada colectivo, qué mensaje le vamos a dar a cada colectivo y garantizar que estamos cubriendo todo el espectro de nuestros clientes. A partir de aquí, incluso podemos designar personas responsables dentro de nuestro equipo para que se sientan ellos motivados y que sientan que tienen una importancia fundamental. Eso va a ayudar mucho a la motivación del equipo y que el equipo se vea implicado en las comunicaciones y reconozca la importancia de la comunicación. Y como hemos dicho antes, Jesús, todo plan de acción es un churrillo si no tiene seguimiento, correcto, feedback, aprendizaje. Por eso esta herramienta muy profesional os la recomiendo para planes de comunicación y campañas de, yo diría, más de un mes ya nos puede servir perfecto. Campañas que vamos repitiendo o desarrollando distintas acciones y no queremos que nada se nos escape. Perfecto, Nacho. El mapa de satisfacción de clientes. ¡Uy! ¿Dónde estamos entrando, verdad?
Me encanta. Se trata de hacer, fíjate qué concepto más bonito, se llama el viaje del cliente. Esto los ingleses y los americanos llaman el customer journey. Es el viaje que hace nuestro cliente. ¿Qué fases o qué puntos de contacto tenemos con el cliente que sean momentos clave? Y a eso se le llaman, a estos puntos rojos, momentos de la verdad. Y tenemos que analizar en esos puntos clave de la relación, donde el cliente toma decisiones, o donde el cliente para él es muy importante, ver en qué puntos estamos influyendo y cómo está el nivel de satisfacción, más arriba o más abajo. Aquí ahora lo que puedes hacer sobre esta plantilla es subir o bajar en base a esos momentos de la verdad. Y aquí tenéis un ejemplo para que veáis cómo funciona. Hay un customer journey que puede ser el actual, que a lo mejor no es todo lo positivo que querríamos, y por eso le llamamos el negativo, el que tenemos ahora si vemos que no es muy bueno, o incluso podemos, ya no el negativo, podemos poner el actual y ahora contraponer el positivo, el ideal, para si en la fase, por ejemplo, cuando el cliente entra a la tienda, o incluso el momento cero de la verdad, cuando el cliente busca en la web, o incluso el momento de cuando va a pagar, son momentos de la verdad, o cuando llega y nos saluda, son momentos de la verdad. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué queremos hacer realmente? Y por eso hay que ver cuál es el nivel que queremos de satisfacción partiendo de saber, habiendo preguntado al cliente, dónde estamos hoy. ¿Dónde estamos hoy? La realidad. ¿Dónde queremos llegar? El positivo o ideal. ¿Y qué acciones nos van a ayudar a subir cada uno de los momentos de la verdad a donde estoy hoy? A nuestro ideal. El ideal sería que nuestro cliente estuviera en el 10, en el muy satisfecho a lo largo de todo el viaje del cliente. A veces no es posible. Ni siquiera, como veis aquí, en la parte positiva hay cosas que no podemos hacer y que puede ser, por desgracia, dice, no, es que donde tengo mi tienda no se puede aparcar. Pues es un momento de la verdad. Y si no puedes hacer nada, pues oye, habrá que vivir con ello. Pero tratemos entonces de desarrollar otros momentos de la verdad que ayuden mucho a que acabemos muy arriba y que la media sea muy alta. Es clave para esto, para el cliente. Preguntar qué nivel de satisfacción e ir midiéndolo a lo largo del tiempo. Bueno, Nacho, yo creo que además este viaje del cliente, el túnel del cliente, que también le llaman en otras ocasiones, es fundamental que lo visualicen, porque para comunicar también a veces el visualizar las cosas es fundamental y les va a ayudar mucho a poner las cosas ahí como tú nos has indicado, porque lo pones sobre un papel, que al principio da un poco de vértigo, pero luego te ayuda mucho a visualizar. Me gustaría, por el tiempo que tenemos también, decirles que queda abierta la serie de preguntas. Mientras tanto, yo voy a seguir avanzando con Nacho, pero si queréis ya lanzarnos preguntas para que Nacho nos siga dando sus joyas, pues encantadísimos de la vida, ¿vale? Entonces, Nacho, ¿cuáles son para ti las dos grandes habilidades de comunicación con clientes? Las dos grandes habilidades las habéis dicho en el chat a uno de vosotros. ¿Cuál es esta habilidad? Por cierto, Jesús, tienes toda razón. Se le llaman MOTs a esos momentos de la verdad. Moments of Truth. Jesús lo está poniendo aquí. Fenómeno. ¿Cuál es esta habilidad clave para la gestión de nuestros clientes y equipos para nuestra comunicación? Fenómeno, Raúl. Raúl. Matrícula, ¿eh? A Raúl le vamos a dar un diamante. Tengo aquí diamantes, de Arión, precisamente rojitos, Le vamos a poner un diamante. Fenómeno. La empatía. ¿Qué es la empatía? Es nuestra capacidad ya no de ponerme en tus zapatos, que eso sería el ideal. Más allá. Se trata de ver cómo estás tú en tu cuerpo, cómo es tu lenguaje, cómo es tu emoción, y tratando de entender cómo estás, conectar. Se trata entonces la empatía de primero. Trato de hacerme cargo de tu situación a partir de lo que capto de ti, y para eso te tengo que escuchar muchísimo. Te lo hago saber y actúo en consecuencia. La empatía tendría esas tres patas. Trato de entenderte, te lo hago saber y actúo en consecuencia. Y la segunda habilidad clave es la escucha. ¿De qué se trata escuchar? Activamente, ya no es escuchar solo, no. Es tratar de llenarme de quién eres tú y cómo estás. Y por eso, fijaos que esto tiene totalmente que ver con lo que hemos visto en la pirámide del Rapport. Reflejar tu postura es entender tu cuerpo. Tratar de cómo es tu lenguaje no verbal, tu comunicación, para saber que si estás en un momento de mucha exaltación o muy preocupado, lo que necesitas es soltarlo. Y hay que ser psicólogo con los clientes. Y por eso muchas veces nuestra postura de escucha, eliminar barreras, nos va a ayudar a estar más cerca de los clientes. Yo por eso no soy nada partidario de los mostradores. Qué bueno es estar del lado del cliente. Que esa escucha activa además, ya no solo tu cuerpo, sino tu lenguaje y tu emoción. Es no solo lo que me dice, sino cómo me lo dice. Es no interrumpir a nuestro cliente.
Y es decirle, señor cliente, si te he entendido bien esto y esto y esto lo que quieres, eso es parafraseo y eso es escuchar de manera activa. Y a partir de ahí, tratando de entender sus emociones. Eso es escuchar. Y más allá, yo un concepto precioso que le llamo escucha 361, que es escuchar todo el entorno, incluido el entorno de mi tienda, pero sobre todo escuchar ¿a quién? A mí mismo. Y a partir de ahí, si el cliente viene muy enfadado, Jesús, ¿qué hacemos? Porque hay algunos clientes que vienen calentitos, ¿verdad? Algunos vienen con ganas de jaleo. Y bueno, algunos entran por la tienda, entran normal, sí. Entran en fase racional. Pero de repente... La gran mayoría, Nacho, si somos realistas, la gran mayoría son gente maravillosa, encantadora, pero viene alguno que intenta jorobarte el día. ¿Qué hay que hacer si algo le calienta al cliente y de repente entra en la fase de disparo? Lo mejor es escuchar. Todo lo que digas o hagas puede ser utilizado en tu contra. Escuchar. De repente el cliente sigue subiendo y llega un momento en el que parece que algo empieza a cambiar. Se empieza a hacer la víctima. Porque encima yo, pobrecillo, yo que he venido de tan lejos, yo que he hecho. Os pasa en la tienda, ¿verdad? Sí. Esa es la fase de caída. Cuando empieza a hacerse la víctima y digo, ya eres mío, ya empiezas a caer, el cliente está en fase de caída cuando se hace la víctima. ¿Es el momento de entrar en razón? ¿Qué creéis? ¿Que sí o que no? Dice Elena, el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Sí. ¿Es el momento de entrar en razón cuando empieza a caer? Pues sí o no. A ver, sí o no. Es la forma también. Rafael dice que no, a ver los demás. A ver, Oscar. Elena, a ver qué opinas, Tatiana. No, muy bien. No es el momento cuando está en fase de caída. ¿Por qué? Porque estamos en todo lo alto de la hostilidad. Es importante dejar que el cliente poco a poco se vaya enfriando y afrontando las cosas. Afrontamiento que es que el cliente ya empieza, bueno, claro, es que esto, fíjate, que estoy muy preocupado porque ya puedo empezar a decir algo sintonizador. ¿Es el momento de entrar en razón? No, todavía está en todo lo alto, podría volver a subir. Poco a poco se sigue enfriando. Empezamos a tener una conversación, pero sigue caliente. ¿Es el momento de entrar en razón? Todavía no. Hasta que no llega a una fase de solución, que suele coincidir con un gesto de su cuerpo que dice, bueno, pues nada, tenemos que hacer algo con esto. Ahí ya puede ser el momento. Te da gestos muchas veces el cuerpo. Esto es importantísimo entender. A mí me cambió la vida. Por si quieres la siguiente, para que lo veáis, me cambió la vida cuando entendí esto. Aquí está explicado lo que acabo de decir, más o menos resumido. La idea que es entonces, que nadie puede estar en hostilidad más de entre 5 y 7 minutos. Ya sé que hay profesionales. Sí, sí, máster, máster del universo. Algunos por ahí que pueden estar más de 7 minutos. Pero si no le echas más leña al fuego, normalmente nadie está en hostilidad. ¿Por qué? Porque se quema la leña. No le des motivos. Escuchar, escuchar y escuchar es la clave en comunicación para clientes que vienen y de repente surge la hostilidad. ¿Ok? Perfecto. Nacho, nos han hecho una pregunta que es Enric, que es curioso y eso es una gran virtud también. Dice que ¿por qué estás de pie? Que si es mejor para comunicarte por videoconferencia o no. Pues lo tengo clarísimo porque lo he comprobado mucho. Cuando yo me pongo de pie tengo otra energía. No haría este gesto, lo haría así, si estuviera sentado, pero no haría este gesto, no gesticulo tanto, no soy tan comunicativo si estoy sentado. ¿Por qué? Porque mi energía baja. Estoy más tranquilo y si quiero transmitir tranquilidad, estoy sentado. Pero si quiero transmitir energía, motivación, si quiero mostrar quién soy de verdad, me pongo de pie. ¿Para qué? Para sacar lo mejor de mí, para sacar todo. Que también me puedo poner muy tranquilo de pie si quiero, ¿eh? Sí. Podría hablar de una forma relajada y puedo sacar colores a mi comunicación. Pero sé que en un momento dado, si quiero sacar más power, estoy mucho más potente y comunico mucho mejor de pie. Por eso, es la respuesta de Enric a lo que decías. ¿Te he contestado, Enric? Yo creo que sí, Nacho, pero también permíteme que te diga que porque llevas pantalones puestos, porque muchas veces las videoconferencias estas, esta mañana veía un pijama que a partir del pecho hacia arriba era camisa y el resto era pijama, ¿no? Entonces ahí a veces, yo siempre digo, hay que vestirse para dar una webinar, para hablar con tus comerciales, para hablar con tu clientela, aunque sea online, incluso perfumarte. Yo me he perfumado hoy para estar guapo y sentirme... Y hay que ponerse tus pantalones, tus zapatos... Como está comunicando al cliente. No vale estar en pantuflas. ¿Por qué? Porque tu cuerpo sabe que entonces está en otro modo. No. Es también parte de la coherencia que tu cuerpo, tu lenguaje, tu emoción enfoquen hacia esa comunicación productiva con tus clientes como si estuvieran delante. Y entonces sacas tus mejores capacidades.
Te están tirando por aquí alguna flor también. Y Raúl pregunta que cuando alguien enfrente está no enfadado o irritado, sino negativo, ¿algún truco de lenguaje que cambie de canal? Sí, señor, sí, señor. La curva de hostilidad para mí es la gran clave. Escuchar y tratar dentro de tu cabeza de decir cosas positivas hacia él. De decirle, yo te voy a ayudar. Para mí esto funciona de maravilla. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para ayudarte. Sé que ahora estás mal, jo, qué mal lo tienes que estar pasando. Voy a hacer lo que está en mi mano. Por eso, fíjate, me preguntas aquí, ¿verdad, Jesús? Una gran idea. ¿Puedes dar la siguiente? Quédate con una, yo quiero que me centres en una. Pues fíjate, mi gran idea es, quiero ayudarte y voy a pensar cosas que me ayuden, señor cliente, a ayudarte y que me ayuden a mí mismo, porque yo soy mi principal cliente, para empezar. Es muy importante enfocarme de manera positiva y productiva. Lo hemos dicho y lo repito, ¿por qué? Porque el cerebro se programa por repetición. Lo que estoy haciendo pensando me ayuda, lo que estoy pensando sobre mi cliente ayuda a mi mejor actitud y mis mejores gestos al cliente. Es clave que si el cliente le queremos hacer cambiar el canal, empiece por cambiarlo yo. Y por espejo, tengo altas probabilidades de cambiarle. No es infalible, porque yo no me puedo meter directo en su cabeza si él la cierra. Pero si yo genero rapport y abro su cabeza, sin querer inconscientemente el yo pensar en positivo, el actuar en positivo, acabará haciendo que saque lo mejor también del cliente. Y aquí, Jesús, estaríamos entrando en otro capítulo que sería el vendedor como coach del cliente. Buenísimo. Sí, de hecho hay cosas que hemos desarrollado conjuntamente, ¿verdad? Y que se ha trabajado muchísimo de modelos de venta, incluso B2B, que bueno, que esto daría para muchísimas más webinars, pero bueno, yo creo que hoy como gran concepto es importantísimo. Lo que Para te mí es la dices, ¿te ayuda, mejor. Nacho, o no te ayuda? Lo que tú te dices a ti mismo, creo que lo has dejado Para mí clarísimo. esta es mi transparencia preferida de las miles que he hecho en mi vida. La mejor, esta. Señoras y señores, se trata de utilizar un lenguaje positivo y productivo. Primero dentro de mi cabeza, lo hemos dicho desde el principio, porque genera mi mejor actitud. Pero sin querer por espejo, y estamos aquí uniendo los conceptos que ya hemos hablado, por espejo, por parafraseo, estaremos conectando con las otras personas. Esto sirve a nivel personal, familiar, de equipo, con clientes, en todos los ámbitos. ¿Se puede hablar con este lenguaje? Se puede y se debe. Y por eso os pongo otra acción clave, y es preguntarte varias veces al día, sobre todo cuando detectes que estás en un lenguaje negativo, ¿esto que me estoy diciendo me ayuda? ¿Lo que me estoy diciendo dentro de mi cabeza me ayuda a algo? No. Otra vez más, gira tu lenguaje. ¿A qué? A positivo y productivo. Y si lo que te estás diciendo te ayuda, sigue diciéndolo. Dilo mucho. Hay que hablarse con realismo, no se trata de engañarse, pero de forma positiva y productiva. Quiero insistir en ello. ¿Por qué? Porque sé que de las pocas ideas que nos podemos llevar clave y claras, una puede ser esta. Perfecto. Nacho, ya vamos a ir cerrando porque a mí me gusta cumplir con el horario establecido que hemos dicho, que eran 45 minutos. Llevamos alguno más, pero como siguen aquí nuestros amigos, estamos encantadísimos y además agradecemos tu generosidad también, Nacho. Lógico. Este señor que es un ejemplo para muchos, ¿en qué nos ayuda? Pues nos ayuda precisamente en lo que sabemos que es este señor, un grande y que hace grande todo lo que toca. Y este hombre, además de hablar muy bien y de manera muy positiva y productiva, trata de comunicar quién es a través de todo lo que hace, de su juego y de sus entrevistas. Y creo que es una persona ejemplo de pensar en grande. Pensar en grande no nos garantiza nada, pero sí nos va a ayudar a sacar lo mejor de nosotros mismos. Pensar en grande es visualizar, pensar en grande es comunicar de manera positiva y productiva. Y Antonio García nos pregunta, dice, ¿se debe comunicar de la misma manera dependiendo del medio? Yo te recomiendo, Antonio, que trates en todos los medios de tener una línea de comunicación. Habrá que definir primero cuál es la línea de comunicación que queremos en nuestra tienda y luego tratar de que sea homogénea en los medios en los que estemos desarrollándonos. Pero después tener en cuenta que puede ser la misma tipo de información en todos los medios o no. ¿Y cuál es la gran diferencia? ¿A qué segmento va dirigido de clientes cada uno de nuestros canales de comunicación? Y en base a eso podemos cambiar el tipo de comunicación dentro de que todo tenga una línea, los logos, una imagen homogénea. Homogeneidad, pero a partir de ahí podríamos variar en función del tipo de segmento, y aquí la matriz de comunicación, Antonio, te puede ayudar muchísimo para definir qué segmento es y qué canal, qué mensaje y qué objetivo tenemos. Por eso la matriz de comunicación es tan importante. Y por eso, como mensaje final,
yo os diría, pensar en grande, utilizar herramientas grandes como son estas que hemos demostrado, ¿verdad, Jesús? Tú lo sabes, que funcionan. Estamos en empresas, somos consultores de empresas y sabemos lo que funciona y lo que no. Estamos en empresas como las vuestras continuamente y sabemos que estas herramientas os pueden ayudar. Pero, desde luego, el trabajo ahora mismo, sabéis por dónde empieza, ¿verdad? Empieza por ti. Así que, muchísimas gracias. Gracias a ti, Nacho, por tu generosidad, por tu compartir tu riqueza, que es conocimiento y que es además de una forma, como dicen por el chat, maravillosa y embaucadora, porque da gusto escucharte y eres un magnífico comunicador, permítame que te lo diga, ¿eh? Y sobre todo, gracias por estar con nosotros. Como el proyecto nos dice, Arión está contigo, Nacho, y te dejo que te despidas agradeciéndote sobre todo. Esperen un minuto. ¿Por qué? Porque es muy importante la comunicación, Jesús. Te conozco. Es muy importante sorprender un poco al cliente. Y yo os diría que en esas sorpresas del cliente es muy importante que veamos, yo qué sé, voy a poner una música. Pero, Nacho, perdóname, ¿puedes sorprendernos tú de alguna forma? Porque sería ideal que lo hicieras. A ver si esto sorprendería o no. Vamos a ver. Venga, vamos a ver si nos sorprendes o no, Nacho. ¿Eso sorprende? Suena a guitarra, ¿verdad? Y suena a cumpleaños. Pero ¿eso sorprende? Realmente no sorprende mucho, ¿no? No mucho. Eso sería, puestos en una tienda, una atención normal, ¿no? Bueno, realmente no quería decir, pero es mi cumpleaños, así que con esto quería deciros que está bien, el cumpleaños feliz, pero realmente no nos puede valer con atender a nuestros clientes y punto. No, hay que darles algo más, ¿no? Y si el cliente encima nos ve, pues ya no solo la melodía. Podríamos hacer algo diferente, ¿no? Y ya le estamos dando a nuestra atención al cliente un poquito más, ¿verdad? De hecho, Nacho, me vas a perdonar, no lo solemos hacer nunca, pero creo que hay que sorprender y acabo de abrir el micrófono de nuestros compañeros y si quieren felicitarte, tienen la oportunidad de hacerlo, porque les acabo de abrir el micrófono. Pues muchísimas gracias, pero incluso podemos ir más allá sorprendiendo a todos nuestros clientes y hacer algo que pueda hacer. La paz en tu día y que cumplas muchos más. Muchas felicidades, Nacho, disfruta del resto del día, gracias además por estar. Un placer estar con vosotros, de verdad, y como idea final, tratemos de sorprender a nuestros clientes y de hacer cosas más allá. No nos conformemos con despachar, con atender, no, asesorémosles, ayudémosles y hagamos que incluso sean más felices. Sobre todo ahora, te toca a ti. A por ello, gracias. Gracias, Nacho, y muchas felicidades.